Hola amigos de YouTube, para esta oportunidad quería mostrar un programa que hice que es un abecedario gráfico en lenguaje de programación Microsoft Visual Basic 6.0 que lo pueden exportar para extenderlo mediante Microsoft Net Framework. El programa es simple, es un abecedario gráfico que les dejaré el código debajo, capaz que en la web del programador o algo eso. El programa es simple, acá como pueden ver puse el código y también el formulario. El formulario vendría a ser un botón dentro de dos lienzos o Painter Box. Los Painter Box vendrían a ser cajas de donde se pueden almacenar imágenes y colores, etc. Son controles para diseño. Como pueden ver, creé dos lienzos dentro de dos Painter Box. Un Painter Box interior que vendría a ser el que va a ser modificado al tamaño agrandado. Y el otro que es el de desplazamiento que hace correr el lienzo. Después un scroll que vendría a ser la barra de desplazamiento para hacer que se puedan desplazar el abecedario. Después un botón para finalizar el programa para salir. El programa, como pueden ver en el código, puse código fuente creado por Martín, abecedario gráfico mediante botones, código creado para YouTube. Lo hice en lenguaje Microsoft Visual Basic, como ya dije, 6.0 para Windows. Y como pueden ver, tenemos la función primera, que es la función donde carga el abecedario, que va a cargar el abecedario directamente de la función que está acá. PrivBookSub, que vendría a ser la función. Dime VirtualABC, VirtualABC y BC, ASBIT. Devuelve, crea una memoria para los controles de 0 a 255 dígitos. En formato numérico. Esos dígitos van a ser utilizados para crear el programa que vendría a ser los botones que se van a ir añadiendo y se va a ir desplazando mediante el lienzo o el Painter Box, que se llama mejor Painter Box, que se va a desplazar sobre el formulario para hacer el efecto de que se están moviendo las letras de posición. Creamos un dim code as new collection, que vendría a ser una colección de memoria para almacenar de forma los valores que vendrían a ser las letras que se van a ir agregando a medida que se van creando. Vamos a hacer un for virtual ABC, que vendría a ser un for de 0 to 26, que vendría a recorrer de 1 a 26 caracteres. Representa los botones para crear el abecedario. Acá, como pueden ver, virtual ABC es igual a virtual barra baja ABC más 1, que vendría a ser que va incrementando la variable virtual barra baja ABC en 1 para ir creando gráficamente los botones de 1 en 1. Lo primero que va a hacer es agregando en el vector, en el ítem del vector, agregando cada control para ir creando los botones. Después en el load CMD letras que le puse, virtual ABC vendría a ser a cargar los controles. Donde se cargan los controles se van a ir cargando a medida que se van incrementando. Por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que se van incrementando. Después le establezco la propiedad de Varsol True para que se visualicen los controles. Después letras virtual ABC top es igual a 511 por virtual ABC crear el rango de lienzo. Acá donde crea el rango del control del lienzo, que vendría a ser para que se pueda mover los controles y que no haya un desfasaje de visibilidad entre letra y letra, entre campo y campo, para que no queden superpuestas las letras. Acá a medida que se van agrandando los controles, a medida que se van agrandando las letras, se tiene que ir incrementando el valor, multiplicándolo por el virtual ABC, que vendría a ser la variable del for que está definida al principio. Después PICT BC 8, la altura que vendría a ser 2280 por virtual ABC, establece la altura máxima del lienzo o Painter Box. Después Width, que se va a utilizar el BS Crawl, que vendría a ser el control de desplazamiento, que va a ser un mínimo de desplazamiento que va a ser 0 y un máximo que va a ser la negación de virtual ABC más 3, o sea el valor inferior que da virtual ABC, por ejemplo da 500, le va a agregar 3 y va a ser 503, que va a dejar un rango para que no se quede sin visibilizar las letras.
Después en which finalizo el DCOM y después next para iniciar el último paso del for. Después creo otro for. For i es igual a 65 to 90. Recorre los caracteres de 65 a 90 en formato numérico. Va a recorrer de 1, que vendría a ser 65, que establezco el 1 como 65, to, que va a ser 90. O sea que el 65 va a ir incrementando de 1 en 1 hasta llegar al 90. Después lo va a agregar a la colección, pero la vez que lo agrega en la colección va a transferir los datos de formato numérico a formato de letras de texto mediante la función setCHAR, que vendría a ser para incrementar que pasen los datos en formato numérico a formato de letra. Y lo va a agregar en la colección .call at. Y después va a ser un if, y si es igual a 78, then, que va a ser call at ñ. Cuando la variable i, que vendría a ser este for, sea igual a 78, va, en vez de agregar el carácter ingresado como carácter de no letra, va a definir qué es la ñ que se va a agregar. Y acá dice, cuando el char as representa un carácter de i es igual a 78, indefinido, carga la letra ñ para evitar errores. Exactamente. Después, next, para finalizar el control for, en este caso son the for, y termina el recorrido total. Después, el último for hace for b es igual a 0 to 26. A la letra c va a ser igual a b, que vendría a ser el for, y le va a agregar a 1. O sea que va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a 26. Incrementa el tipo de letra. CM de letra B, caption, va a ser igual a call item C. Va a representar los caracteres por cada control de botón, y los va a agregar según cada botón creado, según la letra en el control, como etiqueta. Obtiene el valor especificado pintado en el abecedario. La última función va a ser el CM de letra B, back color, el color de fondo, y va a ser pinture ABC, que vendría a ser pintar el color de ABC, que vendría para pintar el abecedario, como pintar el abecedario de colores aleatoriamente, para crear un random. Después, virtual scroll chart, cuando cambie de posición el control scroll, va a multiplicarlo por 414, que es el desplazamiento del abecedario al cambiar. O sea que va a ser 1, 414, 414, 822, así sucesivamente para ir creando el desplazamiento. Virtual Scroll desplaza el abecedario del desplazamiento de control. Cuando se produce un desplazamiento de control, Scroll va a desplazar el control, y cuando se produce un cambio, o sea que aprovechamos el desplazamiento y el cambio del control y lo ingresamos en la misma función, que vendría a ser Virtual Scroll. Luego print function pinture abc, cuando pinta abc, que vendría a ser la función que va a devolver el color del random, que va a ser random de 1 por 255 caracteres a random de 1 por 255 a random de 1 por 255, que vendría a ser vga, los colores verde, rojo y azul, que vendría a ser los colores que va con esos colores a crear todos los colores, y lo va a multiplicar para crear un color aleatorio y agregarlo a cada control de letra. Genera los colores aleatoriamente. Y prep sub cmd ok click, al oprimir el click se descarga el formulario de la pantalla. Luego prep sub cmd letras cheer enter as integer, cuando se produce el index de muestra de pantalla se crea un mensaje, que el mensaje va a devolver la letra en el caption, que vendría a ser el procedimiento del max box, y va a mostrar un Visual Basic Information, y el texto de entrada del formulario, el título, va a ser abecedario. Bueno, esto vendría a ser el código fuente. Como pueden ver, lo que va a hacer el programa va a crear primero los Pinter Box, va después a tan creados los Pinter Box, va a ingresar, va a quedar un botón creado, y a medida se va a ir creando botones, a medida que se van desplazando, que se van creando, incrementando la variable. Luego va a agregar
los caracteres de la colección que se fueron agregando en el principio lo va a agregar a los botones apropiados, y a su vez, cuando estén creados los botones, el lienzo va a desplazar el lienzo que está dentro de ese formulario. Luego lo va a pintar de colores, y al oprimir, que vendría a ser la última parte del programa, va a mostrar la letra representando ese botón presionado para mostrar el texto presionado. Esto sería el código de cómo crear un abecedario o alfabeto en Microsoft Visual Basic 6.0. Lo pueden exportar a .c, también a otros lenguajes, como es el caso de C++, C# o cualquiera de esos. Y lo pueden exportar a .NET mediante la colección que vendría a ser de Visual Studio 2015, creo que es la última versión. Ahora le pueden exportar el código para crearlo en .NET. Esto está creado en .6.0, que vendría a ser de 98 por ahí. Y esto sería como crear un abecedario desplazable en Microsoft Visual Basic 6.0. Vamos a probar el programa para finalizar este video. Como pueden ver, crea el abecedario. A su vez, al mover el control, se pueden ir desplazando las letras del abecedario ordenado alfabéticamente. Y luego, al presionar la flechita hacia abajo, van decrementando los valores de el Pinterest Box para ir desplazando las letras de los botones. Entonces se van moviendo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y luego, al presionar cualquier letra de cada botón, se va a mostrar un mensaje con la letra, mostrando el mensaje que la letra es la E. La letra que fuera. Se lo podría agregar, por ejemplo, si fuera una interpretación de idioma, agregarle una cadena de un control que vendría a representar una colección, y agregarle que cada letra, por ejemplo, si la A es la B, de ser B, por ejemplo, la A que fuera B, entonces que diga B. Eso se cambia fácil en el código cambiándole la cadena de interpretación en el Mixer Box. Y luego le damos OK para cerrar el programa. Y esto sería todo el programa, como crear un abecedario gráfico en Microsoft Visual Basic 6.0. Como pueden ver, para crear la cadena y representarla, lo que tienen que hacer, en vez de poner abecedario, el index, hacer una colección nueva, y esa colección agregarle a cada valor de 0, que vendría a ser en el caso de ese 65 to 90, agregarle una colección que diga B, C, D, y fuera agregando, y cambiarle el caption por el valor de la colección representada en la pantalla, en la memoria. Y esto sería todo, como crear una colección en Microsoft Visual Basic 6.0 para crear un abecedario gráfico como programa. Vamos a compilar para crear el programa ejecutable, en el caso que no tengan el sistema y quieran tener el programita de ejemplo. Compilamos, cerramos el programa base, nos queda el punto ejecutable para el sistema operativo Windows, que vendría a ser este. Y esto ya sería todo el programa de el abecedario gráfico. Bueno, si te gustó el video, suscríbete, dale like, comparte con tus amigos, comenta en las redes sociales, etcétera. Acabo de dejar el video con el código fuente del programa debajo en algún servidor. Que pasen bien. Bye.